¿Quieres agua? No, aquí tengo. No, esta es de chata. No, no quiero. No quiero tus babas. ¡Mmm, madre! El juguito es el que pica, le dice así. Le dice así porque dije, ya no va a picar, le dice así. ¡Ay! ¡Hey! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Alex y bienvenidos una vez más a un nuevo video. Bueno, pues el día de hoy tenemos un invitado súper especial que es... ¡Jordi Sayula! ¿Cómo no, chicos? Bueno, pues el día de hoy lo quisimos invitar en este canal para probar esta sopa, que es el ramen más picoso del mundo, según. Realmente, ¿tú ya lo has probado? No, la verdad no, pero sí he visto gente que lo ha probado. Ok, a lo mejor que le vamos a echar chile piquín y a mí no me vamos a echar pura salsa. ¿Y si cambiamos? No. Bueno, amigos, entonces vamos a ir con la preparación. Y vamos a ver qué tal sabe esta cosa y a ver si es cierto, si está muy picoso, porque realmente yo no creo que sea tan picoso. ¿O tú sí crees que está picoso? Yo digo que sí, la verdad, yo sufro mucho de... ¿Eres muy sensible? Muy sensible a... ¡La niña aquí! ¡Soy mi... Es que dije, ya vio la niña, dije. ¿Hay una niña aquí? Sí, ya la vio ayer. Hola, bueno, amigos, vamos a empezar con este video. Que salsas que hacen, bueno, esto es el chile y esto es la salsa, la que hacen que eso esté picoso. Vamos a ver si es cierto. ¿Me ayudas con esto? Sobre todo el higiene, ¿eh? Sí, coronavirus. Cuéntate con el coronavirus. A ver, esto, ¿eso es el que le echan a las pizzas? ¿O qué pedo? ¿Qué pedo, güey? Sabía mala. No, sabía puro ajo. ¿Sabía ajo? Este sí, este. Oh. Ese es el bravo. Wey. ¿Este es el bravo? Miren, eso parece sangre, amigos. No, es que, bueno, ustedes no les ha tocado, pero bueno, mejor no digo nada. Es un programa familiar. Nos anda quemando este en problemas familiares. Esa sangre, yo la vi una vez que una niña venía corriendo, porque Fanny la iba siguiendo. Salte de mi fiesta. Esto no me está quemando. Güey, ¿está mal de qué pido, güey? O sea, ¿es chile o qué pido? Sí, es como chilito. Vean. ¿Le puedo agarrar poquito la mano? ¿Que me lo voy a echar todo? ¿O no sé? Ay, por favor, lo sigue así nomás, mi mamá. Vean, esta madre, ¿qué pedo? O sea, parece como... ¡Son los chiles! Parece plastiquito. No, te de modo, ¿cómo? Dale. Échale, échale. Se me está moviendo. Vean, mira. ¡Uy, la, la! Ya venimos, qué raro. A ver, ¿y por qué te latió grabar este video? A ver. Porque, no sé... Pues para que la gente nos ha sufrido, porque yo, hubo mucho amor en mi canal, ya hubo mucho amor en mi canal. Yo vi que lo grabó este, Luisito Comunica, con una... Con una gina. A ver, una ¿sabe chile esta madre? No, sabe a probar con... No, está bueno. ¡Ah, madre! Está bien chiloso. Ya me de la boca, sigue reprobando, ¿ves? Güey, ese es el chiloso. El otro es como el que le da el sabor como... Como los condimentos, ¿no? ¡Ay! Se te dice un tenedor. Una hora después. No, este con eso sí parece el Brian. Y yo la abrí también. Me he dicho así como un gorrito. Ay, no, tantas otras formas madriadas. No, bueno, no. Pues quiero. Listo, después de. Después de media hora de intro. Pues yo diría que primero las damas, ¿no? Que primero le prueben. Manches, ya me enchilé y nomás probé. Nos tenemos. Hay que hacer algo, hay que improvisarle más chido, mira. Le probamos. Y hacemos una pregunta y si no la tienes a la respuesta, me comes. Y si la tienes, pues no me comes. Pero primero hay que probarlo nosotros, ¿verdad? Es que yo me chile, mucho wey. Poquito.
¿Así, no? Ajá. ¿Vas, no? Ah, yo no firmé, lo bueno, Jorge se va a ser responsable. Toda. Manches, es que yo probé el puro paquetito y está bien picoso, no sé quién se lo ocurre. ¿Qué tienes, güey? No, creo me que... está picando. Creo que yo no le voy... A la madre, ya está, no quiere la comida. Vamos a nosotros a agarrar. ¿Te das bien prueba? Verga, güey, o sea, ¿a quién le gusta esta mamá? O sea, a los chinos. A ver, vamos a ver. Ya no te veo en el mismo jangueo. Ah, no mames. O sea, ¿qué le te... ¿Quieres, güey? No. Oye, ¿está buena? Está buena, pero está muy picosa. Está muy picosa, tiene buen sabor. Es una maruchan, pero con un chingo de chile. Vean, vean. Como los morritos. No, no es su sabor. Yo creo que le va a tomar al agua. No, ahora sí las preguntas. Pregúntame algo. Y si no latino, no me lo vas a decir. ¿Cuándo es mi cumpleaños? Porque ahora... Ok. ¿Cuándo fue? Hoy, yo nunca, bueno. Nunca. Cámara, empiézale. Yo nunca, nunca. Una fácil para que se te coja más. Yo nunca, nunca me he saltado una clase. Esa es una excelente pregunta. Ay, qué bueno. Ah, ojo, no, tú sí, cabrón. Digo, tú sí. No, me voy a echar de la idea. Pero vale, vale. ¿Y por qué? Porque dijimos al que le toque. Yo nunca, nunca, me negate que vas a hacer. Vale. Pero toda la voz, pero no quiero. Quiero aguantarme. Un poquito. Como las machas de México que somos. El macho. Sobra. A ver, ¿dónde toca a mí? ¡Le puedo respirar! ¡Ay, no puedo llamar a la serie! Bueno, ¡pip! Yo nunca, nunca he andado. O sea, nunca, nunca, perdón. He besado a alguien sin ser novio. Oh, lo sospeché desde un principio. No es cierto. No más. Eso no es. Más. Hazlo, vas a tomar una por cada vato que has besado así. No, esto no. No, no. Como veas, igual es. Es que yo soy mujer. A mí yo soy la fina. Oh, espera, ¿lo dices en serio? Déjame reír más fuerte. No decían que las feminas. ¿Quieres agua? ¿Sabes qué es lo que pica? El juguito, güey. De que ya no te ama. De lo que pica. Sí. Y te pica, okay. Te pica la caca. Cuando vas al baño y no te limpias. ¡Diablos, señorita! Ay, amigas, que esta madre me quedó. Pregúntame. ¿Qué? Te descubriste, ¿no? Sí, ya sé. Pregúntame. A ver. Yo nunca, nunca he hablado del caso de este güey del Juan de Dios Pantoja. Hiciste lo correcto, Pau. Ay, que no. Hasta le mandé mensaje dándole mi apoyo. No mames, güey. Ay, qué peso la captura. ¿Es neta? No me creo, mira, mira. O sea, yo vi el video, ajá, porque estaba en Twitter, ajá, pero hasta ahí, o sea, no, ya está. Yo le mandé mira, tengo todavía, yo le envié mis mensajes de apoyo. Ay, ¿qué creías? Yo apoyando a mi ídolo. Cacaba captura, güey. ¿Eh? Ánimo, ánimo, eso es lo chido. Tiene que acabar esta madre, güey. Sí, todavía falta un buen. Hagamos echar la mitad, nomás. Y ya al final, nos vamos a chingar el juguito así de putazo. ¿Por qué no? ¿Te culeas? ¿Quieres agua? No, aquí tengo. No, ya se le echaste. No, no quiero. No quiero tus babas. Puta madre. El juguito es el que pica, le dice así. Le dice así porque dije, ya no va a picar. Le dice así. Ay, aquí me raspó bien feo. Bueno, amigos, eso fue... ¡Ay, no puedo hablar! Bueno, amigos, eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho este video. No, no,
enchiladas y sufrimos todo por ustedes. Y ¿tú qué tienes que decir? Ay, vaya, ya siento bien. Me arden los ojos, qué hecho. Güey, me entró por la nariz. Me salió por la garganta. Es un dolor insoportable. Espero que les haya gustado mucho este video. Aquí abajo vamos a poner las redes sociales de Jorge para que vayan a seguirnos su canal, sus redes sociales. ¿Y tus redes sociales? Sí, tengo TikTok y pues nomás YouTube. Ah, pues aquí vamos a poner todas sus redes sociales para que vayan y nos sigan. Y también para que se suscriban a su canal, suscríbanse a su canal si les gustó este contenido. Y si eres nuevo por aquí, verse todos los videos para que puedas sorprenderte cada día más, activar la campanita de notificaciones y ser parte de esta mini familia. Así que nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Bye, pinito, bye.